Buen día, Chinchilla, bienvenido a Guatefútbol. ¿Cómo analizas pues la victoria que tuvo Comunicaciones ante Xelajú el sábado pasado? No, pues una bonita victoria. Gracias a Dios sirvió para seguir pues escalando ahí en busca del primer puesto. Y bueno, gracias a Dios también por el gol, ¿no? Regularmente pues se te ha caracterizado por tener esa frialdad para conseguir las anotaciones, pero ¿cómo tomas este segundo gol aquí en este torneo con Comunicaciones? No, pues de la mejor manera. Gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de seguir anotando. Trataré de seguir trabajando para seguir cosechando más goles, ¿no? Tu inclusión con el cuadro de los Cremas pues fue un poco ya avanzado el torneo. ¿Te costó esa adaptación o cómo la has asumido? Pues pienso que no. Gracias a Dios traía ritmo, el ritmo de la primera, que se corre un poquito más. Pero bueno, gracias a Dios me logré adaptar rápido a los compañeros y bueno, trataré de seguir así, ¿no? ¿Qué se espera ahorita ya para el próximo compromiso del equipo? No, pues esperamos ir a sacar los 3 puntos de visita. Son importantísimos para nosotros, para seguir ahí en la lucha por el primer puesto. Y bueno, desde ya trataremos de ir a sacarlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.